Atentos ustedes si viven en el norte de Tenerife, porque permanece cerrado el enlace de la TF5, la autopista del norte, a la altura de la Cuesta de la Villa, en Santa Úrsula. Está cerrado durante las próximas semanas para mejorar el asfalto y la señalización. María Herrera, ¿estas obras están ocasionando alguna retención a esta hora de la mañana? ¿Cómo está la situación? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Pues a esta hora de la mañana no ocasiona ninguna retención, pero sí nos comentan que las horas punta en esta zona de Santa Úrsula, pues sí que hay algunas retenciones de esos vehículos a partir de las 8, entre las 8 y las 9. Como vemos, Marta, estamos en esta vía que es la TF217. Vemos el acceso de la autopista del norte. Si quieren venir a Santa Úrsula, este es uno de los accesos principales que permanece cerrado. Podemos verlo, pero hay otras vías alternativas por las que se puede acceder al municipio. Lo que se está haciendo, esas obras que han comenzado y estarán hasta el próximo 25 de agosto, es unas obras de demolición, también para mejorar el asfalto, la señalización y otra pues relacionada con el saneamiento de esta vía. A esta hora de la mañana están trabajando, ya han comenzado pues con esos trabajos. Vemos importante la obra que se está realizando y hablamos con Damaso Arteaga, que es el consejero de carreteras del Cabildo de Tenerife. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablamos de una obra que está pues un poco ya avanzada, donde podemos ver esos trabajos, se aprecia ya esa demolición. ¿Por qué se está haciendo? Bueno, aquí vamos a hacer una rotonda que va a permitir la mejora de la conectividad en este punto. Aquí en estos momentos estamos haciendo una zanja de en torno de 2,5 metros porque hemos encontrado una conducción de fibrocemento y la tenemos que retirar, y como ves hay una cierta inclinación que condiciona la ejecución de los trabajos, con lo cual estos factores nos han obligado a cortar la vía, cortar el enlace pues con la, desde la TF5 a la 217, ese es en el punto aquí en la Cuesta de la Villa, ¿no? Con lo cual, disculpar las molestias a los conductores, a los usuarios, pero entendemos que el mes de agosto es el mejor para ejecutar los trabajos, para hacer la obra. Vamos a permitir que pase el tráfico a finales de agosto, principios de septiembre, y la obra pues quedará finalizado a mediados de octubre, esperamos. Para acceder al municipio hablamos de que hay otras alternativas porque está cerrado en ambos sentidos, pero se puede acceder, por ejemplo, por la Quinta y otras opciones. Sí, efectivamente hay distintas opciones de enlace. Esto desde luego es una molestia, pero creemos que, bueno, hemos hablado con el ayuntamiento que tiene una disposición total. Es una obra cofinanciada por ambas partes en una colaboración entre Cabildo y Ayuntamiento, y en esa línea confiamos en terminar los trabajos lo antes posible para que el punto quede abierto también a la mayor brevedad. Y se une a unas obras de saneamiento también en la TF217. Efectivamente, está haciendo Aquaes y bueno, es un proyecto de hace ya algún tiempo y que se está ejecutando y están aprovechando también el mes de agosto, ¿no? Yo creo que cuanto más avancemos en las obras, después menos molestamos en los meses pues de más intensidad de tráfico. Gracias, consejero Damaso Arteaga, por atendernos. Muy bien, gracias a ustedes. Y hablamos también, Marta, con Juan Acosta, que es el alcalde del municipio de Santa Úrsula. Buenos días. Hola, buenos días. Unas obras, alcalde, que llevaban esperando desde 2016. Una obra deseada, necesaria además. Piense que hay un tráfico de unos 3.500 vehículos todos los días. Este acceso es muy utilizado no solo por gente de Santa Úrsula, sino por la gente también que viene de La Orotava. Con lo cual yo tengo que agradecer al presidente del Cabildo y al director de carretera el que hayamos tenido una coordinación en la realización de las obras, y aunque sabemos que puede causar molestia, y todas las obras son molestas, el hecho del cierre de la autopista, hemos logrado que por lo menos la carretera general pueda ser transitada. Hemos tenido reuniones con los vecinos, con la gente, los comercios de la zona, le hemos explicado todas las obras, y como él bien dice, tratamos de acelerar lo máximo posible para que ya cuando se inaugure otra vez el curso escolar, en la etapa de finales de agosto, principios de septiembre, estén totalmente acabadas lo que es la rotonda en sí, y después seguir la otra parte que queda de las obras, pero que no causan la molestia que ahora mismo. Hablamos de que ocasiona retenciones pues en algunos momentos del día, sobre todo horas punta, en la primera hora de la mañana. Decía que han hablado también con los vecinos, con los comerciantes. ¿Han acatado todos bien esta decisión? ¿También ellos esperaban por estas obras?
Yo creo que sí, porque ya hemos tenido una reunión anterior y lo que hemos hecho fue explicarle esta variante, porque en principio se vieron otras alternativas, pero se ha decidido por esta, que creemos la que menos le afecta. También el ayuntamiento ha dispuesto un aparcamiento en la zona muy cercana que favorece el que todos estos aparcamientos que se han quitado, bueno, pues se puedan suplir de alguna manera. Es verdad que hay alguna zona, la primera de la mañana y quizás la última de la tarde, bueno, pero la policía está pendiente de que esas restricciones pues sean lo menos posible. Gracias, alcalde Juan Acosta, alcalde de este Ayuntamiento de Santa Úrsula. Gracias a ustedes. Bueno, pues Marta, ya vemos que han comenzado esos trabajos, unos trabajos deseados desde el año 2016. Comienzan durante estos meses que se supone que hay menos tráfico y estarán hasta el próximo 25 de agosto.